Link. Link. Mi poder no es suficiente para seguir conteniendo a Ganon. Lo siento. De que no lo hago por ti. Solo quiero vengarme de Ganon por lo que me hizo. Usaré todo el poder que me queda. ¡A por la victoria! ¡Vamos allá! ¡Es hora de darle una lección a Ganon! Ya es hora de parar de los pies. A la Zeta debéis resistir un poco más.
solo. Ganon. Ganon nació en una época remota y representa la maldad y el odio personificados. Aunque sea derrotado, vuelve a resurgir una y otra vez. Está furioso, ya que no logra abandonar su forma actual. Si no lo frenamos, el desastre será peor que el que se produjo hace 100 años. Te confío el arco de luz, un arma capaz de alejar el mal. No sé muy bien si has conseguido recuperar todo tu poder ni todos tus recuerdos. Pero estoy segura de que tu valor sigue siendo inagotable. Servirá de nada. Trataré de despojarlo de su arma, aunque mi poder está muy debilitado. Tú presta atención y apunta a la zona que brilla. Link, confío en ti.
Durante todo este tiempo, nunca he dejado de vigilar tus pasos. He sido testigo de todas tus batallas y también de los retos que has superado. Por eso, nunca he perdido la fe en ti. Sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas. Gracias, Link. Héroe de Hyrule. Dime, ¿te acuerdas de mí? Thank you.
Hoy debemos ir a la región de los Zora. Baharuta ha dejado de moverse sin más y quiero averiguar por qué. Y también debo comprobar las reservas de agua. Además, el padre de Mipha quiere preguntarnos algo sobre su hija. Es cierto que hemos evitado el cataclismo. Pero nos ha dejado otras tareas de las que ocuparnos y también muchos recuerdos dolorosos.
Ahora, las gentes de Hyrule podrán construir un reino incluso más espléndido del que conocimos en su día. Y yo también quiero poner mi granito de arena. Es hora de irnos. Ya no escucho la voz que emana de la espada. Puede que mi poder se haya debilitado tras 100 años de asedio. Pero ya no me importa.